nada, a mí me pusieron de reina madre. Me cuesta arrancar, me cuesta arrancar. No, ya. Yo representando a la reina madre, entonces... Sí, pero en general todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias sobre todo a Lucía, porque siempre contamos con ella, no solo para Ribera Ciencias, sino para todos los centros sociocomunitarios, que sé que siempre nos apoyan. Y especialmente también quiero darle las gracias a Chema Barros, que ha podido hacer realidad un sueño, como es este caso este vídeo, en el cual no solo vemos una nueva actividad en Ribera Ciencias, fuera de lo común para un centro sociocomunitario, sino que vemos cómo podemos conocer este centro tan maravilloso que tiene la Xunta. En lugar de hacer un vídeo convencional, pues se le ocurrió hacer esa idea tan actual, tan de moda, de hacer un vídeo de esas características. Además, Lucía desde la Xunta lo apoyaba y teníamos la gente, pues perfecto para hacerlo. Pudo haber sido un vídeo con más gente, pero no con mejor. Sí, gracias a Paula y a Chema por su trabajo, a Paula por la dirección del centro, que lleva magníficamente, es una buena elección. Y a Chema por ayudarnos en esta iniciativa. También hemos querido aquí que en la delegación de la Xunta que vinierais aquí y proyectar una de las actividades nuevas que se hizo, que es este LIPTAP, que es una técnica nueva, que no hay ningún centro que la haya hecho, en la que todos sois protagonistas, todos sois partes activas, hasta yo incluida, a ver cómo ha salido esto. Que sepa la gente lo que hacéis y dónde lo hacéis. Invitarlos a todos a que participen y lo vean. Esta experiencia la queremos llevar a otros centros sociocomunitarios, si realmente sale bien, esperemos que sí.